Hola, hola, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. Ya sé que han de pensar que se me olvidó subir y que no estoy cumpliendo, pero pues es como les había mencionado, ¿no? En ocasiones pues voy a tener tiempo, en otras ocasiones no. A veces va a ser de ganas y a veces no. Lo que sí es que sí he estado avanzando en la historia, no crean que eso lo he dejado. Solamente he dejado de grabar mi proceso. Precisamente tal vez por lo mismo, porque solamente me he dedicado a corregir. Pero les tengo una buena noticia, ya quedó otro capítulo tal como va a quedar. Déjenme ver nada más cuál es. Creo que hemos dicho que el capítulo 1 y el capítulo 2 ya habían quedado y en este momento estoy buscando y el capítulo 3 ya también está completado, ya está corregido completamente. Sí, de hecho ya voy como a la mitad del capítulo 4, el capítulo 4 que según la lista que se les enseñé la otra vez se titula El dolmanante de Ifuro. ¿Qué es un dolmanante? Pues es lo que van a saber una vez que lean esta historia o que la audio escuchen. O que la escuchen, pero básicamente es una estructura muy típica de ese mundo, ¿ok? Bien, ¿cuál es el capítulo que terminé de corregir en todo este tiempo que no estuvimos viéndonos? Pues es el capítulo 3, La maldición de Escran, que de hecho me había dado cuenta, más bien me fui dando cuenta que le había cambiado el nombre a Escran. Escran es una ciudad, bueno, una ciudad, una aldea de este mundo. El que les estoy platicando, el que les estoy co contando en este libro. Entonces, me di cuenta que en una versión que tenía, en esta que estaba corrigiendo, de hecho, le estaba poniendo Izquitra. Y no es Izquitra, Izquitra es el continente donde se encuentran Altros, y donde se encuentran Escran, y donde se encuentra Ifuro, y donde se encuentran pues muchos otros lugares de este mundo que tal vez les interese conocer eventualmente, ¿no? Estaba pensando en hacer un mapa, dibujar un mapa, que de hecho yo tengo un mapa por ahí guardado de hace mucho tiempo que hice cuando estaba en la universidad, que más o menos, que es pues un esbozo más o menos de cómo es el mundo y dónde se ubican cada una de las cosas y el viaje que va emprendiendo cada uno de los personajes en ese mapa. Voy a ver si se los puedo conseguir para en la próxima y a partir de ahí ir marcando como hacia dónde van avanzando, porque de hecho como el mapa es viejo, hay algunos lugares que ya no considero la historia y otros nuevos que agregué. Entonces el mapa pues ya modificado, voy a procurar tenerlo la próxima vez que les haga un video, porque tengo que buscar a ver si traje material de bueno, cuando vivía en Juárez pues dejé muchos cuadernos allá, de hecho el cuaderno en el que estaba ese dibujo me lo iba a traer. Pero al último tuve que sacar algunas cosas para hacer espacio en la maleta y se me olvidó meterlo. Me lo iba a traer en la maleta de mano, pero cuando me di cuenta ya estaba aquí. Entonces no me traje ese que es, vaya, pues es importante, pero pues no quiere decir como que no me acuerde, ¿no? Tal vez algunos lugares o algo así estén difusos en mi mente, pero pues eso se irá aclarando con el tiempo. Les voy a procurar hacerlo y cada vez que les vaya subiendo un adelanto, pues ahí en el mapita les voy a ir marcando dónde van Spax, Lictor, Mesin, Malto, y otros personajes que se vean uniendo por ahí, ¿no? Así que para concluir el video, me voy a permitir leerles un pequeño fragmento de lo que es el tercer capítulo, La maldición de Escran. Es uno de los acontecimientos, perdón, una de las escenas más importantes del inicio del libro que marca mucho el desarrollo de los acontecimientos en esta parte del relato. Pues obviamente más adelante habrá otros mucho más importantes, mucho más trascendentales y tal vez más épicos, pero este siento que atrapa muy bien un sentimiento que, bueno, ustedes van a leerlo, bueno, a escucharlo. Dice: Saidén empuñó la espada con las manos temblorosas y la desenvainó. El ser espectral se abalanzó contra ellos con sus garras metálicas por delante, pero Saidén bloqueó el ataque con la espada. Sin embargo, al ver en esa cosa el mismo rostro vacío que se presentó en sus sueños, trastabilló y recibió del ente un golpe en el costado. Cayó sobre el pasto que moría ante la presencia de aquel ser y giró de inmediato para evitar otro golpe. Spak aprovechó entonces y golpeó al espectro por la espalda. Las manos del guardián estaban envueltas en un halo brillante y los tatuajes de sus brazos resplandecían. Spak levantó a Saide y le exigió concentración. Tranquilo, Saide, es solo uno, podemos con él. Pero Saide estaba muy aturdido. Entre el sueño, el ruido y el monstruo que enfrentaban, apenas lograba prestar atención. Pero hizo lo posible por luchar.
así que blandió su espada con ambas manos, se puso de pie y observó al espectro con decisión. Pero el coraje en sus ojos se desvaneció cuando vio a su hija entre aquellas manos de hueso y metal, envolviendo el rostro de ella en una tenebra profunda. El rostro de Zaide se llenó de sudor y sus músculos no pudieron reaccionar. Spack, sin embargo, aunque estaba frente a la misma escena, no se dejó intimidar. Al contrario, su entrenamiento y conocimientos ancestrales hicieron que su cuerpo se moviera casi por instinto por sí solo. Sus pies se sembraron en el suelo y su puño derecho se echó para atrás mientras sus tatuajes resplandecían y su puño emitía luz palpitante y vapor igual al del sueño de Zaide. Un puñetazo certero incendió el aire con un fuego blanco, el espacio retembló, el espectro recibió el impacto total del ataque y se deshizo en el aire. El cuerpo de Nassim cayó inerte sobre el pasto quemado y una vez el resplandor se apagó, la noche los cubrió otra vez. Slifter tomó en brazos a su hermana y Zaide salió de su parálisis para asistir a su hija. Los ojos de ella se cubrían en su totalidad de un negro turbio y de su boca un vapor negruzco brotaba. Sus ropas permanecían intactas y su cabello ondulaba suelto, como no le gustaba usarlo. En su rostro se esculpía una expresión de pánico y en el de Zaide y Slifter una zozobra insondable. Entonces, ese es uno de los acontecimientos más claves del inicio del libro. Espero que les haya gustado. Espero que vayan viendo más o menos cuál es el tono del relato, cuál es el tono del género, que bueno, que es fantasía, tal cual. Pero pues, ya iremos viendo. Nos vemos la próxima semana, espero, con el mapita, para que vayan viendo cómo está formado el mundo. Y pues sin más que decir por el momento, gracias por seguir viendo estos videos, los voy a mantener actualizados. Ese libro tiene que salir, muchachos, muchachas, tiene que salir, aunque sea el último que haga. Bye.